¿Qué pasa, pichas locas? Como veis, os traigo otro capítulo más del cartero. Creo que es el tercero, o no sé, bueno, sí. Vamos a ver qué tal se nos da. En el episodio anterior, no sé si os acordáis, supongo que sí, que. Vamos, estaba en falla con el cuchillo arrojadizo, con el cuchillo balístico, quiero decir. Está en la clase, como siempre, no he cambiado nada. Si queréis que cambie algo, dejármelo en los comentarios, que yo lo cambiaré. Y a ver qué tal. No me ha visto, no me ha visto. Perfecto, perfecto, perfecto. Dios, qué hijo de perra. ¡No! Bueno, chaval. Él me ha matado con la Buzzinvet y yo con el C4. Lo veo justo. Bueno. No, tío. Qué suerte ha tenido el pavo. Sí, el pavo. Me gusta decir pavo. Señora. Bueno, ¿qué hacéis en la esquina, manco asqueroso? Vale, yo lo exploto por si había suerte, pero no, no ha habido suerte. A ver si hay suerte. Tampoco hay suerte, pero aquí sí. Aquí sí, aquí lo presiento. ¡No! Oh, pero ¿por qué? No, de todas formas no lo habría petado. Pa, 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 pa. ¡Eh! Señora. Toma. Estaba rico, ¿no? ¡Bueno! ¿Qué cosa más rara ha hecho? No veo a nadie, no escucho a nadie. No sé si vosotros os pasa, pero no escucho nada. Escucho mis pasos y ya está. Me parece demasiado, demasiado surrealista que como estoy acostumbrado a escuchar los pasos en el modo Warfare 3 y aquí no escuchar nada. Señora, ¿qué? A ver si hago headshot. ¡Oh! Headshot con el cuchillo balístico. Pues menos mal que me lo he cargado. Mira, el pavo ese iba como yo. Lleva dos ventajas, dos ventajas. ¡Bueno! ¡La paraste de pecho, colorado! ¡Bueno! ¡Y la paras de pecho otra vez, colorado! No sé si era el mismo. Supongo que no, pero vamos. Doble bajita me he sacado. Es que le iba a tirar, pero sería desperdiciar un bicho de este. ¡Dios! ¿Qué lleva ese? Ah, una ametralladora ligera, digo, la máquina de muerte. Esta partida está muy tranquilita, no me gusta, ¿eh? Voy a sacar al tío ese de la casa. Ese voy a perdonarle la vida, pero porque soy buena gente. Señora, ¿qué hace ahí? ¡Bueno, otro headshot! ¡Bueno! Este no juega. Doble baja, increíble. ¿Qué dices? Vale, pues nada, que me acabo de cargar a dos ahí, pero todavía me aparece otro más. Muy bien. Párala de pecho, párala de pecho. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Uf. Vaya tela. Anda, que aquí hay unas escaleras. Dios, la para de pecho, pero bien parada, ¿eh? Me cago en 10. Y creo que me ha disparado a mí el franco. Señora, venga, ven aquí, cómetelo, anda. Estaba rico, sé que estaba rico. Tenías que comértelo, era tu destino. Bueno, voy primero, en fada. ¡Ah! Atención, UAV enemigo en camino. Estás aquí campeando. Que no vea a nadie, tío. Ven aquí. ¡Bueno! ¡No! ¡Huye! ¡Bueno, chaval, cómo escapo de la muerte! Si me viene alguien. No, no me viene nadie. No hay nadie ahí, seguro. Pues nada, esos que están aquí. Está aquí, está aquí. Tú lo sabes, yo lo sé. ¡Cómetelo! ¡Uf! Me suicido, pero me la pela. Me he sacado el RCX, no lo he dicho que me. Es verdad, se me ha olvidado que tengo rachas de bajas. Que llevo el UAV. No, mierda, se lo tiro muy arriba. Llevo el UAV, el RCXD y el cazador para tocar las pelotas. ¡Oh! ¡Dios, vaya escopetazo! Para flipar, ¿eh? Qué malo soy. No. No voy a cobarde. Aquí estás por aquí. Ven aquí, cerdo. Señora, señora, doble baja. Bueno, pues nada. No me ven, soy como el viento. Soy aquí un fantasma, no me ven. Están peleándose entre ellos. Buah, se quedan en el coche, qué pena.
Habría estado bien que lo hubiera matado. Bueno, estoy por tirar ya el... Ven aquí. Ah, que no tengo. Oh, muy bien. Siempre he tenido C4, nunca me ha pasado esto. ¡Espartaco! Vaya un comando rico. ¡Oh! No le he hecho gesto. Qué raro. Digo, esto no está jugando. Venga, voy a tirar mi cochecito. Me va. ¿Cómo se mete el acelerador? ¡Freno de mano! Para flipar. No, 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 me he pasado. Me he pasado. Y me mata. ¿Pero qué dices, tío? Pues nada, esto yo no lo entiendo. El cochecito este no lo entiendo. Y Espartaco. Y me voy. Espartaco. ¡No! ¡Qué asco me da! Lleva lo mismo que yo, lleva el cuchillo. Le he dado envidia. No, no sale. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Te vas a cagar. O me voy a cagar yo. Bueno, para flipar. Se me ha tirado uno encima. O sea, hay otro, lo van a matar al tío ese. Muy alucinante todo esto. Señora. Bueno. Eso es para que vuelva, ¿sabes? O sea, pero para que vuelva, total. No lo veo. Venga, chupa. ¡No! ¡Qué asco! Le he hecho impacto con el C4 solamente. Pensaba que me lo iba a cargar, pero no. ¡Espartaco! ¡Cómo me gusta el cuchillo balístico! Mola mucho. Está muy, pero que muy guapo. Pasa por aquí. ¡No te agaches! No, que no es, es malo, muy, muy malo agacharse. Venga, a ver, vamos para allá otra vez. ¡Oh! Madre mía, le he clavado el cuchillo en el pecho, pero no, a ver. Para flipar. Aquí hay un tío. O había. ¿Dónde están? ¿Dónde están las señoritas? ¿Y las señoritas? Aquí hay una señora, aquí hay una señora, aquí hay una señora. ¡Vaya! Por campera. ¡No! ¡Qué asco! Si tuviera Tomahawk, me gustaría poder llevar un Tomahawk y un C4. Pero eso no se puede, claro. Espartaco. Me la estoy jugando, pero es que no, no sé por qué. A ver por dónde le pasa. No le llega, lo, no sé. De tan lejos nunca lo he intentado. Dios, tío. Se pone ahí un centinela, una torre. No sé lo cómo se llama eso, la verdad. Venga, va, que tengo que ganar. Señora, ¿para qué te he cercado? ¡Muere! Ole. No. Señora, Dios. Que ya se ha subido. A ver qué hay por aquí arriba. No hay nada. Pero o sea, qué bien. Toma. Guardián, recogiendo cajita. No puedo cargármelo. No puedo cargarme el bicho ese, porque como no tengo balas. Pues qué bien. Esto mola mucho. Venga, chúpala. ¿Y dónde está? O sea, que había un tío. Venga ya, chaval. ¿Quién es este tío? El Tochic este. Cuatro rayas, claro. Así me ve antes. Venga, a ver si la chupa un rato. Joder, tío, como... ya he perdido. Pongo el guardián. Y me mata a mí, ¿sabes? Encima, vamos, otra vez tercero. Ay, parecía que podía ganar, pero no. Tiene que estar el tío este campero asqueroso que tiene... Yo paso del pavo. Qué asco me da. Qué suerte tiene. Tiene muchísima suerte que le nazca ahí. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado este episodio, que ha sido larguito, pero de show del bueno. Like y favoritos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.